Sí, en principio yo quisiera hacer un comentario. Tal vez me estoy dando cuenta de esto ahora, de haber sugerido que vieran el video de la charla que se hizo en otra oportunidad. Posiblemente la mayoría de los que están aquí presentes lo han visto o han participado, pero bueno, ha sido un error de mi parte pedir que todo el mundo viera. Visionara esa conferencia. De todas maneras, pensando de que esto es una charla entre introductoria y de asesoría, yo en principio lo que quisiera es preguntar cuáles son las problemáticas puntuales y específicas que a ustedes se les presentan al momento de la lectura de los documentos, para que me comenten brevemente si los problemas son de lectura, de interpretación, de conocimiento de las fórmulas de las actas parroquiales, o cuál es la dificultad que se les ha presentado. Porque no siempre uno puede pensar que los problemas son determinados, son tales y cuales. Y luego uno se encuentra con que no, que los problemas son diferentes, son otros. Así que no sé si alguien quisiera hacer algún comentario sobre esto. Bueno, primero que nada, Javier, por mi parte, agradecerte, ¿cierto?, tu tiempo, la buena disposición que has tenido, ¿cierto?, en esta ocasión y en la anterior también, en participar con nosotros y transmitirnos un poco tu conocimiento en el tema, porque creo que aquí todos tenemos algo que aprender. Es necesario, como te conté un poco, nosotros estamos haciendo la digitalización de unos archivos parroquiales que corresponden a un periodo de 1885 hacia adelante, es lo que estamos trabajando ahora, hasta 1930, creo. Y ahí nos hemos encontrado con bastantes problemáticas que yo creo que lo mejor es que más de alguno aquí que mejor lo transmita personalmente, quienes son los que han ido indexando y han ido leyendo esta información, porque por mi parte yo soy el que voy digitalizando solamente. Y entonces, pero lo primero es agradecerte tu tiempo, tu voluntad y esta disposición de enseñarnos a nosotros y a los que estamos aquí presentes, a nuestro grupo, GetGen, esto que es tan básico y tan importante al momento de leer y entender estos documentos. Así que ahora le voy a dejar la palabra a alguien que quiera un poco expresar lo que tal vez le ha significado esto, la dificultad, o no sé si tal vez Jenny o Pilar, si está por ahí, que son las que van guiando un poco esto de la indexación, nos pueden comentar. Jenny. No, mientras se conectan Jenny o Pilar, yo creo que una apreciación desde fuera o casi desde fuera tienen que ver con las abreviaciones y los términos eclesiásticos en latín, y a veces abreviados, los que pueden dificultar una interpretación de un documento, más allá de las letras y las palabras. Me he encontrado ese tipo de dificultades. Bien. Las abreviaciones de los Bien. nombres también han generado complicaciones. Bien. Sí, es la problemática general de todo tipo de documento. Bueno, está bien. Primero, bueno, agradecer la posibilidad de difundir un poco esta disciplina que es la paleografía, que es eminentemente una disciplina práctica. No se aprende a leer documentos antiguos, aunque tal vez los de fines del siglo XIX no son tan antiguos para los que nos hemos dedicado al siglo XVII o XVIII, pero asimismo todo
Todo documento antiguo, manuscrito, tiene su dificultad, sobre todo para aquel que no tiene una práctica o una experiencia de años o relativamente amplia. La paleografía es la ciencia que estudia, para decirlo de manera breve, las antiguas escrituras, y hay una cierta metodología, y esa metodología implica cierta concentración para la lectura de los documentos. Y cuando no hay forma, no hay manera de poder sacar lo que está escrito, bueno, hay que buscar la ayuda por otro lado, con otra persona, preguntando, en diccionarios de abreviaturas, en manuales de paleografía, etc. Pero también en libros, en bibliografía de historia de la zona y de la época. Hay que decir también que muchas veces la problemática de la lectura de estos documentos tiene que ver con la mano específica y particular de aquel que hizo las partidas y que escribió los documentos, ¿no? En general, y como una terminología técnica de la paleografía, los documentos pueden estar escritos en una letra muy caligráfica, muy bien dibujada, caligráficamente escrita, o en una letra muy cursiva, muy cursivizada. La letra cursiva es, nosotros la conocemos como aquella que se escribe uniendo las letras de una palabra con nexos. No son tres dibujos la palabra ave, sino que es un solo dibujo, la pluma no se levanta del papel para escribir y eso, y tiene una cierta inclinación, por lo general hacia la derecha, y eso es lo que conocemos como la letra cursiva. Pero la letra cursiva no es solamente la unión de las letras de una palabra por medio de nexos, sino además que en la cursividad de un texto lo que tenemos es la mano propia y la forma específica que tiene una persona para escribir. Pero no solamente la forma específica que cada uno le imprime a su letra, sino hay otros aspectos que también intervienen, como la edad de quien escribe, la alfabetización gráfica de quien escribe, y también, en ciertos casos, la edad que puede llegar a imprimir ciertos problemas a nivel de motricidad fina, ¿no? Si escribe tembloroso y manchando la hoja es porque seguramente tiene algún problema en su mano, en su brazo, o problemas motores, bueno, pero es un tema que se analiza desde otro punto de vista. Entonces, muchas veces las dificultades de la lectura tienen que ver con una letra muy cursiva porque el escribiente, ya sea el sacerdote o algún secretario que ha tenido secretaria, ha escrito de manera rápida y al escribir de manera rápida ha hecho una letra que tal vez él entendía, pero nosotros 100 años después o 90 años después nos cuesta. Creo yo, y esto es un elemento importante, la lectura de documentos, la pericia en la lectura de documentos se logra leyendo documentos. No hay otra forma. Con la práctica puedo presenciar muchas conferencias, puedo leer muchos manuales, pero si no leo documentos y practico con ellos, esto va a ser difícil. Por eso yo había pensado que una de las formas más prácticas y más fáciles de conversar sobre el tema y sacarnos dudas era leyendo documentos, por lo que yo a José le he mandado una presentación de PowerPoint que es la que me gustaría que veamos para trabajar. Victoria, ¿la subes tú la...? A ver, aquí. No hablé cuando debía, pero el mayor problema que he encontrado ha sido entender los nombres y apellidos mapuches. No por no poder leerlos, sino porque
por no poder entenderlo y desconocimiento. Bueno, lo que pasa es que hay una cuestión también en paleografía que es tener conocimientos del contexto. O sea, si yo puedo ser un, entrecomillado, ¿no? Puedo ser un excelente lector de documentos en español, pero si me pasan a textos en italiano, si yo no manejo la lengua, si no manejo el contexto, no manejo el vocabulario, difícilmente me voy a lograr una lectura eficaz y exitosa. Yo no manejo el mapuche, no estoy acostumbrado, ni manejo, ni conozco la toponimia chilena de ninguna de las regiones. Por lo tanto, en mi caso, yo, a diferencia de ustedes, así ustedes tengan una larga o corta experiencia en la lectura de documentos, yo estoy en inferioridad de condiciones, porque a mí no me suenan, no sé cuáles son las palabras, ni los nombres, ni los apellidos comunes en mapuche. Pero en ese caso, para quien hizo el comentario, la Ishel, creo que pronuncio bien tu nombre, ¿cómo estás? Yo poco puedo ayudar. Puedo tratar de interpretar letras en una palabra que tal vez sea un nombre, un apellido mapuche, pero a mí me falta un contenido básico que es el conocimiento de la lengua, o por lo menos de cuáles son los apellidos más comunes en el pasado o en determinadas regiones de la etnia mapuche. Entonces allí yo corro con mucha desventaja. Pero bueno, vamos a tratar, por lo menos desde un punto de vista técnico, de interpretar ciertas letras, ¿no? Tengamos en cuenta, en principio, que la paleografía como herramienta de lectura de documentos tiene como metodología el método comparativo, o sea, la comparación. Yo, si tengo un texto de 5 renglones y no puedo leer el primer renglón, no me tengo que detener en el primer renglón, tengo que seguir con los siguientes. En alguno de los 5 renglones voy a encontrar una letra, una frase, una sílaba que sí voy a poder leer. Y esa que sí leo, la que conozco, la que me es inteligible, me va a servir por medio de la comparación para entender las demás. Ahora, si no lo logro hacer con esa acta de 5 renglones, tendré que leer actas anteriores y actas posteriores para poder buscar una letra, una palabra o otra palabra donde aparezca una letra similar que podamos comparar. Porque muchas veces sucede, nos sucede a nosotros mismos. Usamos una letra al final, al medio o al inicio de una palabra y no siempre la dibujamos de la misma forma. Lo mismo sucedía en el pasado. Entonces, de acuerdo a la unión con otras letras, a los nexos o las sílabas o los diptongos que se formen, va a ser muchas veces, o a la abreviatura, como ha dicho Arturo, va a ser la forma de las mismas. Por eso, en principio no hay que desesperarse. Hay que buscar la comparación con otra palabra, con otra letra, con otra acta, con otro documento. Tal vez el escribiente estaba cansado y escribió rápido y deformó mucho su letra, pero más adelante no, y es más prolija, y es más caligráfica, y es una letra más sentada. Ahora, otra de las cosas importantes de la metodología de lectura paleográfica es que puede suceder de que vengo leyendo de forma perfecta, entiendo todo, hasta que llega un documento donde no entiendo nada. Y por más que me esfuerce, no entiendo nada. Y bueno, puede suceder que tenga que dejarlo y leerlo al día siguiente. Y el día siguiente lo voy a leer sin problemas. Eso es otra de las situaciones que también hay que tener en cuenta, que la metodología de la paleografía de lectura, con la que hacemos lectura de documentos antiguos o no tan antiguos, muchas veces necesita una tranquilidad, que si estamos apurados o si queremos
lograr el récord de indexación nos va a jugar en contra. La paleografía necesita tranquilidad, la lectura paleográfica necesita tranquilidad, pero al mismo tiempo, si debemos interpretar documentos con grafías difíciles y si lo debemos hacer a través de la comparación, necesitamos observación y una observación detallada, porque muchas veces una curva, un nexo en una letra me va a dar la pista para entender aquello que no entiendo. Pero bueno, eso como ideas generales para tener en cuenta en la lectura de documentos que en este caso ustedes la necesitan, la paleografía de lectura para la indexación, para tomar los datos generales de documentos para hacer un índice. Muy bien, bueno, José ha sido muy generoso a incorporar a mi presentación de PowerPoint muy básica, una carátula muy bien diseñada, que agradezco. Podemos ver la siguiente. Vamos a entrar ya de lleno en los documentos. En general, lo que debemos tener también en cuenta, la paleografía tiene una especie de ciencia gemela que nació junto con ella con minutos de diferencia allá por el siglo XVII. Esa ciencia se llama diplomática, pero no confundamos la diplomacia con la diplomática. La diplomacia es otra cosa, nos olvidemos de las relaciones internacionales. La diplomática es la ciencia que surgió en el siglo XVII con la intención de determinar cuáles eran los documentos falsos y los verdaderos, los documentos de la Edad Media, en principio. Esta ciencia o esta disciplina lo que hizo fue analizar documentos y encontrar que los mismos tenían una serie de formulismos que se repetían de un documento a otro. Por supuesto que documentos de importancia emanados del Papa, del Emperador, de los Reyes. Documentos que tenían funciones específicas y la diplomática entonces nos dice que una real provisión, una real cédula son cosas distintas porque el formulismo, las partes integrantes de estos documentos son diferentes. Así como esos documentos emanados del rey son diferentes, los documentos eclesiásticos también lo son, dependiendo qué hecho documenten. Y en este caso nosotros estamos trabajando, ustedes están trabajando, con documentación eclesiástica parroquial. La documentación eclesiástica parroquial, actas de, bueno, en general, de bautismo, de matrimonio y de defunción, son diplomáticamente actas. No es lo mismo un acta que un testamento. Espero que todo el mundo sepa, conozca lo que es un testamento, o por lo menos alguna vez haya tenido conocimiento de alguno. Un testamento es emitido por una determinada persona, comienza de una determinada forma, las cláusulas son específicas y el final es específico, específico de un testamento. Y es muy distinto a un acta de bautismo. En este caso, el primer documento, el que tenemos a la izquierda de la imagen de la diapositiva, es, si no me equivoco, un acta de bautismo. ¿Cómo sabemos que es un acta? Las actas comienzan siempre con lo que se llama en diplomática la fecha o data crónica y tópica. La fecha o data crónica y tópica implica el lugar y la fecha temporal. Ustedes verán allí, nos olvidemos del título que se le ha colocado en grande para ubicar el inicio tal vez de un mes, de un año determinado, marzo de 1899, nos olvidemos de eso. El acta dice, en la misión de Nuestra Señora del Carmen de Cholchol, esa es la data tópica
¿no? Por el topónimo, el lugar, en la misión de Nuestra Señora del Carmen de Cholchol. Las actas van a comenzar indefectiblemente siempre de esta forma, y luego la fecha temporal, a 26 de marzo de 1899. A veces puede decir años, ¿no? En este caso no lo hace. Bueno, un acta siempre comienza de esta manera. En el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, hasta el día de hoy, cuando hacemos un acta de una reunión de alguna institución o de una empresa, las actas comienzan siempre con el lugar y la fecha. Debieran comenzar de esa manera. Entonces, las actas siempre, salvo algún personaje que no conozca o que no tenga el conocimiento y haya redactado de forma errónea, siempre van a empezar así. Además, está estipulado desde el Concilio de Trento que las actas debían tener determinada información, y esa información implica la data tópica y crónica. Bueno, además, estos documentos por lo general tienen, y que ayuda a los investigadores, a los historiadores, a los genealogistas, a los paleógrafos y los indizadores. Yo prefiero usar la palabra indización, que es una palabra archivística que usamos más aquí en Córdoba. Después podemos hablar un poco de archivística si queremos. Tengo algunos estudios de archivística no terminados, me faltan 4 materias, que son muchísimos, tal vez no lo termine nunca, pero en archivística hablamos de indización. La palabra indexar, si bien no es errónea, porque indizar viene de index, de la palabra latina index, indexar, pero es más utilizada desde el punto de vista de las lenguas anglosajonas. Pero bueno, lo importante es que estos documentos tienen un marginal, ¿no? Una nota marginal, un texto en el margen, por eso es un marginal, en latín marginalia, que en este caso, aparentemente, cada acta tiene una numeración. Como vemos aquí, yo desconozco si corresponde a una numeración de un acta, pero entiendo que sí. Y luego el nombre del bautizado, Hipólito Antimil, y luego la condición, natural abreviado. Bueno, debemos tener en cuenta que estas anotaciones marginales son importantes, pero a veces hay que tomarlas con pinzas, porque si el marginal ha sido hecho con posterioridad y no por quien redactó el acta, puede haber malas lecturas y errores. Pero eso como una sugerencia nomás. Me gustaría que sigamos leyendo en la misión de... Tenemos una primera palabra abreviada nuestra, NA, ¿no? La A en superíndice, la letra volada que observamos ahí, es la típica abreviatura de nuestra. Y luego señora, también abreviada, SRA, aparentemente, del Carmen, tiene un signo general de abreviación que es el punto luego de SRA, pequeño allí, como también nuestra. Del Carmen de Cholchol, a 26 de marzo, aparentemente la D está, ha querido hacer una D, pero ha quedado embebida allí en la S final de 26, dice 26 marzo de 1899. Bauticé, puse óleo y crisma a Hipólito, de 1 año, 1 mes de edad. 2. Hijo natural de Rosa Antimil, siendo padrino Froilán Fernández, de que doy fe. Y luego viene la firma del sacerdote, que en este caso es un fraile, Fray Bernardo Subial, Sí, ustedes lo... Voy a apagar mi teléfono porque hay alguien insistente que manda
Es Subiabre el apellido. Subiabre. Sí. Bien. Bueno, y tiene luego debajo de la firma sus cargos, algo así como misionero apostólico. Y luego sobre la firma he hecho una rúbrica, ¿no? En paleografía les llamamos rúbrica. Hay que diferenciar esto también, que es parte de la terminología técnica de la paleografía. Cuando la firma es absolutamente legible, es una firma. Cuando esa firma legible se le incorpora una especie de garabato, esa es la rúbrica. Yo desconozco lo que sucede en Chile, pero aquí en Argentina se utiliza hoy la palabra rúbrica como sinónimo de firma, algo que para el siglo XIX hacia atrás no era así. La rúbrica es una parte de la forma en que la persona tiene de estampar su nombre, incorporada a la firma, que es el nombre de pila o los nombres de pila y el o los apellidos. Por eso, si nosotros pudiéramos a esta firma hacer una especie de abstracción del tratamiento religioso, fray, FR, el nombre de pila y el apellido y los cargos en la misión, lo que nos encontraríamos allí es ese dibujo, ese hermoso garabato que es la rúbrica. Bueno, a veces puede suceder que la rúbrica tape parte de los textos y eso no complique la lectura. Pero en este caso incluso aquí se relaciona con lo que dije más temprano del contexto. Un misionero puede tener, dependiendo qué tipo de misión haga, cierto cargo, ciertos beneficios eclesiásticos, beneficios en el sentido que nosotros le damos hoy a la palabra cargo. Entonces no es lo mismo un misionero que un misionero apostólico, ¿sí? Entonces allí lo que ustedes ven es que él incorpora ese cargo eclesiástico en la misión de Nuestra Señora del Carmen de Cholchol. Él es ministro apostólico. Bien, es una letra bastante caligráfica, pero con una importante cursividad. Y esa cursividad se puede observar en la manera, por ejemplo, en que escribe la letra I y la M, en el caso específico de cómo escribe el apellido, Antimil. Y esa, la unión de la I y la M, donde la I, si no fuera porque tiene un punto, podría malinterpretarse como otra N, otra M, junto con la M, es parte de la cursividad del escrito de este sacerdote, de este fraile. Ahora, más cursiva que esta escritura es la que tenemos a la derecha. En la primera acta, bueno, ha quedado como un poco chica la imagen. En la misión de Nuestra Señora de Lourdes, si no me equivoco, de Cholchol, el día 1 de enero de 1890, bauticé, puse óleo y crisma. Bien, esto es otro elemento a tener en cuenta. ¿Por qué digo que esta letra es más cursiva? Porque está escrita de una forma más rápida, sin tanto detalle. No se ha detenido a buscarle un dibujo bello, un dibujo caligráfico de la letra, sino que por necesidad de tiempo, posiblemente, ha escrito de manera rápida. De todas formas, la letra es una letra de una claridad importante. Puede leerse sin grandes dificultades. Pero muchas veces, luego de leer varias partidas, y nos cansamos y no alcanzamos a leer algo, porque seguramente además quien escribió, luego de escribir 5 o 6 partidas, se cansó y esa letra cambió justamente por el cansancio de quien escribe. Pero volviendo a las características
o a los elementos que aparecen en las actas, ustedes siempre van a encontrar que luego de la datación tópica y crónica, en la misión de Nuestra Señora de Lourdes, de Cholchol, el día tanto, del mes tanto, aparece un verbo. Ese verbo es el verbo que indica la acción, ¿no? Aquí, Fray Luis Mancilla dice, bauticé, puse óleo y crisma. O sea, ese verbo es el que está indicando la acción de el hecho documentado. El hecho documentado, en este caso, si bien no es un documento jurídico, ¿no? En un testamento, que es un documento jurídico, aparece el verbo de una forma un poco más clara, en función del testamento. Otorgo y doy mi testamento, dice el testador. Bueno, aquí el sacerdote, para dejar registro del sacramento que he impartido, dice bauticé, puse óleo crisma. Bueno, eso lo van a encontrar siempre. Siempre aparece porque está indicando lo que se ha hecho. Y luego, ¿a quién? Muy bien, a ver quién puede leer, quién me ayuda. Puse óleo y crisma a... ¿Jerónimo puede ser? Francisco. No sé. No, o Francisco. No... Francisco también. Francisco Llano. Francisco Llano, de 5 años, dice. De 5 bueno, años. Fíjense, vamos a empezar a comparar. Francisco es una F y la segunda letra una R. Vamos a, yo no sé, José, si pudiéramos ampliar la diapositiva un poco. Si no se puede, no hay problema. Pero vamos a comparar. Esas dos primeras letras del nombre ahí está, buenísimo. Perfecto. Esas dos primeras letras del nombre con las dos primeras letras de la firma. Fray Luis Mancilla, FR, Fray, el tratamiento que tiene todo integrante de una orden mendicante, franciscanos, dominicos, mercedarios, agustinos, Fray, que es, de cierta forma, el tratamiento de un fraile, es una FR, ¿no? Y es exactamente, si observan, no de manera exacta, pero la misma letra del inicio del nombre Francisco. Y sí, así es, Francisco Llanos. Entonces tenemos que siempre va a aparecer el párvulo bautizado. En este caso, pone directamente el nombre. Ustedes saben que en general en las actas de bautismo el texto de las mismas, en la generalidad de los casos, dice puse óleo y crisma a un niño o a una niña o a un párvulo al que le puse el nombre de tal. Aquí, bueno, el fraile directamente pone el nombre y le incorpora el apellido y luego la edad que tiene. De 5 años edad. Hijo de Juan María. De Juan. Claro, Juan, de Juan. Y María es una I latina. Muy, muy difusa porque parecen dos puntos, pero es una I latina. Y María. Y no es Llanos, es Yancán. Hay bueno, que ver en el... En el ahí está. En la... Exacto. En el marginal. Ahí está, Yang Kan. Exacto. Supongo que debe ser un apellido con reminiscencias aborígenes, supongo, de Cono. Pero sí, Yang Kan. Bueno, eso es lo importante de observar
y ser detallista en un acta o en cualquier documento que hay que leer. Muy bien. Bueno, hijo de Juan y María, y el apellido de María. Como Candao. 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 Claro. Justo tenemos el inconveniente que el trazo de caída de hijo, el trazo de caída de la J, ha quedado por encima de una letra del apellido de la madre. Aparentemente es Candao. Habría que comparar cómo hace la letra D en otra palabra para poder comparar. Si ustedes se fijan, cuando escribe de 5 años, la manera que hace la letra D allí en D es un poco distinto. Pero, como les decía, no es lo mismo muchas veces cómo hace una letra una persona al inicio de una palabra o en el interior de una palabra. Por eso vamos a seguir leyendo y vamos a comparar con otra línea y con otra palabra. Luego de los padres, dice padrinos. Quiero que se fijen, Pedro, allí. Sí, pero quiero que se fijen primero en la palabra padrinos. El final de la palabra padrinos, drinos, las últimas letras, la O y la S casi están desapareciendo o deformando su grafía tradicional. O sea, salvo aquí es donde el contexto viene en nuestra ayuda. O sea, quien empiece a leer esto no va a entender que aquí diga drinos. En principio, porque la D es como extraña, la I tiene un punto que está muy por encima de la palabra, la O es una O abierta que más parece una N que una O, y la S ha sido como estirada y ha perdido su forma tradicional. Pero, vuelvo a insistir, aquí es donde el contexto del documento viene en nuestra ayuda, porque necesariamente luego del nombre de los padres se registra, se anotan los padrinos del niño bautizado, del párvulo bautizado, del nuevo cristiano. Por lo tanto, necesariamente, si comienza la palabra en pa y hay una D, la palabra es padrinos. Y esto se confirma si luego lo que tenemos son nombres y apellidos, ¿no? Como bien leía alguno allí, Pedro. Y fíjense que la D de Pedro no es igual que la D de padrinos. Y no es igual que la D de 5 años. Por lo tanto, es posible, yo no estoy seguro, habría que comparar cuando aparezca nuevamente esta María con Juan Yancan en otra partida, pero es una sugerencia de mi parte. Para confirmar exactamente el apellido. Es posible que sea una D, pero yo no puedo asegurarlo, porque justo tenemos esa J que ha quedado por encima de la D. Bueno. ¿Podría ser Cancao? Yo igual creo que es Cancao. Bueno. Sí, porque no, estudiamos las diferentes D en ese documento, y específicamente deja de ser D. Pasa a ser otra letra, incluso se confunde con la E. Claro, sí. Lo que pasa es que vuelvo a insistirle. Yo desconozco los apellidos mapuches. Entonces, ahora que han leído Cancao, hasta me suena como algún nombre que por ahí alguna vez tal vez he escuchado. Pero yo, o sea, conmigo corren desventaja con ustedes. Yo, nombres, apellidos aborígenes de Chile, no conozco, no soy un especialista. Bien, pero sigamos. Bien, Pedro. Béjar. Béjar, exacto. Una J sin punto.
con un trazo de caída importante, pero distinto al trazo de caída de la palabra hijo. Y luego Béjar y... Filomena. Muy bien. Quevedo. Quevedo. Exacto. Quevedo. Doy fe. Doy fe hace una especie de signo igual, que sería un punto, y luego la firma. Veamos la siguiente imagen, la que está a continuación. Justo era interesante este documento porque en una misma página hay... No, la anterior. Era el documento que estaba debajo del bautismo. En la diapositiva 2. Interesante porque hay un cambio de letra. Es otro el escribiente. Bueno, allí vamos a comenzar de manera correcta y detallada. Vamos a empezar por el marginal. Les ruego, me disculpen el estado de mi voz, pero hoy he dado clases toda la tarde con calor, con refrigeración en las aulas y eso me afecta un poco. Juan de Dios y hay un apellido. Juan de Dios. Davilao. Davilao. Una T y una H. Una T mayúscula, que más parece una T minúscula, pero es una T. Bien. Obviamente comienza con la datación tópica. En la misión de Nuestra Señora de Lourdes, de Cholchol, aunque él se ha equivocado y ha escrito por encima, el día... ¿Qué 12. Día? 12 de enero. Fíjense que también en enero él ha hecho una corrección. Aparentemente ha escrito enero con minúscula y luego por encima ha vuelto a escribir, agregado la E mayúscula, los trazos de la E mayúscula. Bien, de enero de 1890 bauticé. Fíjense allí que en las dos últimas letras de la palabra bauticé, si nos olvidamos del acento de la E, bauticé está escrito de una forma donde la C y la E son casi la misma grafía, lo que puede llevarnos a algún tipo de confusión. Pero aquí, como el resto de la palabra es muy simple, es muy fácil de leer, por el contexto sabemos que tiene que aparecer la palabra, el verbo bautizar conjugado es bauticé. Y si además comparamos con otras letras, vamos a encontrar que la E tiene esa forma. Puse, ¿no? En su apuro ha vuelto a repetir la palabra puse, ¿no? Puse óleo y crisma a Juan de Dios Davilao. 7 años de edad, hijo legítimo, está escrito con J, no hay forma de equivocarse, eso dice. Hijo legítimo de Andrés Davilao y... Blanca, pues. Yanka. No, pero Yanka. La primera letra es como la L de Lourdes, arriba. Yanka Nahuelpan. Exacto. Ahí creo está. Que es Yanka. Sí. Excelente. La L es igual que la de Lourdes. Exacto. Excelentes alumnos. Ya me están comparando qué era lo que debían hacer, ¿no? Al yo no poder leer esa palabra, tengo que empezar a comparar. Y eso es lo que se debe hacer. La L es una L, es exactamente la misma
aparentemente es como un 4 muy adornado, es exactamente igual al nombre de la misión, Lourdes, ¿sí? Marita. Yanka Nahuelpan, ¿no? 2 puntos, luego obviamente vienen los padrinos. Padrinos. Cirilo. Cirilo, sí, Cirilo. Pincheira. Luego, Pincheira. Sí, Pincheira. Fíjense que la C está hecha con la, en Cheira, la C está hecha como una E, ¿no? Pero es una C. Y Petrona. Veroisa. Veroisa. V. Sí. Sí, sin duda, porque además podemos compararla con el apellido del sacerdote, ¿no? Fray Buenaventura Vidal, Vidal. Si no me equivoco. Uh-huh. Es una V, o como decimos de este lado de la cordillera, una V corta. Veroisa. Veroisa, doy fe. Bueno, ¿y qué tiene esta firma por debajo? Rúbrica. Una rúbrica, sí señora, sí señorita. Así es. Pasemos, José, por favor, a la siguiente, la número 3. Y te voy a pedir también que la amplíes, por favor. Ahí está. Bueno, parece ser el acta número 6. Juana Millapan. Y luego debajo hay un agregado, un poco más difícil de leer. Pero vamos a buscar información en el texto del acta. Me gustaría que alguien de los que no han participado hasta ahora lea los 2 primeros renglones. No sé quién se ofrece. ¿Quién es el que quiere poner la cabeza en la guillotina primero? José Pérez, levanta la mano. Vale, José Pérez Valenzuela. Sí, correcto. José. Dice, en la misión de Nuestra Señora de Lourdes de Cholchol, el día 10 y 8 de septiembre. Tiembre. Perfecto, perfecto. Las 2 primeras líneas. Ahí sí. Está. Muchas gracias. Me gustaría que alguien más continúe. ¿Puedo seguir? Rudy. Sí. Sí. Deja que estoy en el celular, así que déjame agrandar. Bueno, sí, la tercera línea dice, y 8 de septiembre de 1888, bautizó. ¿Ok? Ya, perfecto. Bauticé, con C. Sí. Sí, porque además la conjugación verbal es en la primera persona, porque es sí, él. Él que yo, está bautizando. Yo, Fray Luis Mancilla, yo bauticé. Exactamente. Sí. Exacto. Bien. Bueno, ustedes verán que todas las actas siguen, obviamente, la misma estructura de fórmulas, la misma estructura de elementos, de nombres, la acción, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a decir, bueno, en tal línea necesariamente tiene que aparecer tal información y ese es un contexto que nos puede ayudar en la lectura. Pero la dificultad en la letra implica la comparación. Bien, ¿alguien más que se ofrezca? Bautice. ¿Quién más? Marcelo Ojeda, levanta la mano, Marcelo. Bautice. Puse óleo y crisma a Juana Millapan, de 6 años de edad, hija legítima de... Ahí está. Ahí nomás. Sí, vamos a... Muy bien. ¿Alguien más que lea el final? Verónica Castro. Sí, hija. Y hija legítima de Juan Millapan y María Yanka
Nai, ¿puede ser? Bueno, ahí tenemos que comparar. Tenemos que comparar. Si ustedes se fijan, Yanka está perfecto, se lee sin grandes dificultades. Si bien la L del inicio no es igual a la L de Lourdes, pero es una L. Y fíjense que dice Yanka. La N del Yanka, esa N, no es igual a la letra o letras que continúan luego de la sílaba K. Pero se parece a la de Juan. Es parecida a la de Juan Yapan. Yankarray. Exacto. Si ustedes se fijan, exacto. Si ustedes se fijan en la palabra crisma, en la quinta línea, al centro de la quinta línea, la R de crisma es igual a la R que aparece doble en este apellido. Y a su vez es igual a la R de la palabra siguiente de padrino. Entonces, desde mi punto de vista, de un lector técnico que no conoce apellidos aborígenes, para mí eso es una doble R. ¿Y sería como? Yankarray. 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 Sí. Dos puntos, padrino. Pacífico. Sí, señora. Pacífico. Urinao. Exacto. Doy fe. Fray Luis Mancilla y su rúbrica. Una rúbrica más simple, no como la del fraile que vimos anteriormente. Vamos a seguir con este documento a continuación. Ustedes pueden ver que la mayoría de los documentos tienen una letra similar. Toda es una letra de tipo humanística, bastante caligráfica, con algunos elementos de cursividad, pero a mi modo de ver, salvo los apellidos que me son un poco desconocidos, bastante simple de leer. Bueno, nos ha quedado el marginal por fuera. Si pudiéramos, José, acercarnos para leer el marginal, te agradecería. Ahí está, es el acta 692, ahí está perfecto con ese zoom. El acta 692, Clara Rosa Ortiz. Muy bien, alguien que se ofrezca para leer la primera línea. Jorge López. Hola. En la misión de en la misión de Nuestra Señora de Lourdes de Cholchol a 25 días de agosto de 1890. Perfecto, muy bien. Todo, ustedes verán que además ustedes tienen práctica de lectura, entonces eso les ayuda, ¿no? ¿Alguien más que se ofrezca? Vamos a terminar este documento. Acuña, Omar Acuña. Hola, gracias. Quedamos en la línea tercera, ¿cierto? Sí, sí. Y entonces la cuarta dice, puse óleo crisma a Clara Rosa Ortiz. ¿Continuó? Sí, sí, sí. La próxima dice, de 12 días, hija natural de Juan. Exacto. Juan José. José. Se entiende que, fíjense, que la primera letra del segundo nombre, José, es exactamente igual que la primera letra del primer nombre, Juan. Por lo tanto, en la comparación, es una J, Juan José. Ha escrito una E, pero por encima corregido con una I latina. Y ahora viene el nombre de la madre. ¿Quién se ofrece para continuar la lectura? Yo creo que es una escribió primero una I y luego corrigió con una E, porque el nombre de la madre es Isabia, Isabia Salamanca.
Exacto, para evitar la cacofonía. ¿Es corregido, es sabio, sí, o no? Pachi, ¿es sabio, sí, o no? Sí, sí, es, tienes sabio. El micrófono cerrado, Pachi, que has levantado la mano. Sí, yo voy a decir lo mismo de Arturo. Escribió primero I, después E, porque era Isabia, que empezaba con I. Salamanca, sí, siendo padrino Juan Sepúlveda y Águida Flores, de que doy fe, Águeda. Exacto, Águida, sí, Águida. Uy, la abuela de la guitarra. Pero esa Isabia, ¿se parece, esa I, se parece a la F de abajo de la firma? ¿No es Flavia? Que no, F con porque... S no se pueden escribir juntas. No. Es que a lo mejor no es una S. Po. No, es una F. Ah. Y no son ni parecidas, claro, tampoco. Claro, si nosotros es que se parece, sí, a la abajo. Claro, en principio tienen ciertos rasgos parecidos, pero si ustedes se fijan, la F de Flores, como la F de Fray, tiene rasgos que el nombre de la madre no tienen. Y falta el, ¿sí?, palito de la F. Claro, hay un travesaño allí que está en Flores y está en Fray, pero no está en Isabia. Y la segunda letra es una S. Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en la palabra crisma, dos líneas más arriba, o si nos fijamos en la palabra siendo, luego de Salamanca, es una S. Es una S, claramente. ¿No es Isabia? Sí, sí, Isabia. Claro, porque dice José E. Isabia, no I. Isabia. Sí, sí, Isabia. Isabia. Isabia es el nombre de la madre. Porque estábamos tratando de determinar si la primera y la segunda letra eran una Y o una F, y si la segunda era una S, ¿no? Estábamos comparando allí para encontrar una solución a ese problema. Yo leo Isabia, ¿sí? Me parece que la diferencia entre esa primera letra con la F de Fray o de Flores es bastante importante, porque tiene ese travesaño que no figura, que no aparece allí. Ahora, ¿qué nos daría la pauta final? Seguir leyendo documentos, en este caso actas de bautismo, escritos por Buenaventura Vera, si no me equivoco, por Fray Vera, y ver cómo hace en otros nombres y en otros apellidos la letra Y. Eso nos confirmaría en un 100% que esa es una letra Y, ¿sí? Pero en principio aquí tenemos solamente un documento y tenemos que tratar de encontrar la comparación con letras de este documento. Bueno, en este documento no tenemos otra Y mayúscula, pero creo que es sin dudas una Y. Bien. Pasemos a la diapositiva número 4. Por supuesto que ustedes, si quieren preguntar, por favor, lo pueden hacer. En la medida que yo pueda responder, vamos a... Bien, este documento tiene una cierta dificultad mayor que los anteriores, porque está un poco más lejano del fin del siglo XIX y más lejano a nuestros tiempos. Me parece interesante para verlo. Y allí Spanish levanta la mano. No sé si quiere participar, hacer una pregunta, leer. Ups. No me di cuenta, perdón. Bueno, pero... ¿Pero yo puedo leer? Pero puede leer, claro. Eso le iba a decir. Primera línea. Mejor dicho, disculpe. Vamos a ir por el marginal, que en este caso lo tenemos a la derecha del documento. Juan... De la Cruz... Flores. Flores con Milagro... ¿Casi? Sí, bueno, vamos a sacar el nombre, el apellido que nos falta, leyendo el texto de la... Vamos a verlo,
Vamos a ver. Velados, dice abajo. Sí, abajo, debajo dice velados. Exacto. Vamos a ir entonces al texto del acta. Vamos a dejar el marginal y vamos a dilucidar el apellido de la novia con el acta. Bien. ¿Alguien más que quiera leer la primera línea? O Spanish, si quiere. Me llamo Jenny, pero todavía no sé cómo se cambia eso. Bueno, en la parroquia... El hospedador puede incluso recambiarle su nombre, pero no le vamos a dar ese trabajo a José Mel. Bien, Jenny, en la parroquia... En la parroquia de Larque. Sí, Larque. Es una Q. Sí. Sí, Larque. Bueno. En cinco días del mes de agosto. ¿Ya? Bien. Les hago una pregunta. ¿Ese lugar existe en la actualidad? Sí. ¿Les suena? Hoy día se llama Larqui, está entre Chillán y Bulnes. Sí, Bulnes. Es Larqui, ahora. Es un puente donde siempre chocan autos, ahí sí. Bien. Hay un problema vial importante. Muy bien, este tipo de letra es un poco más antigua, es de principio del siglo XIX, y tiene una cierta influencia de letras más antiguas, ¿no? Vamos a continuar con la segunda línea. No sé si ¿sigo yo? Bien. ¿O alguien más? Ahí ya la tenemos a la ex Spanish renombrada, pero no sé si alguien más... José es con Y. La primera letra no es J, sino Y. Jenny. Está castellanizado. Sí. Bien, ¿alguien más para leer? Bueno, si quieres yo sigo. Bien, Pachi, a ver. Pero usted, Pachi, ¿cómo se llama? ¿No se llama Pachi? Patricia, bien. Anotadas las informaciones matrimoniales, corrido los tres proclamas en días festivos y ahí sí que ahí me pillaron. Claro, practicadas. Claro, fíjense... Fíjense que esta acta, que no fue escrita por el sacerdote, sino por un escribiente, ha buscado hacerle a ciertas letras una serie de trazos que le den una forma caligráfica diferente y un adorno específico, ¿no? Eso lo podemos ver en la tercera palabra de la primera línea, ¿no? La palabra parroquia tiene en su inicio, la P mayúscula inicial, un rulo que en realidad fonéticamente no dice nada. La palabra D, cada vez que ha escrito D, la letra tiene en su trazo de alzada también una espiral que es simplemente ornamental. Algo que también sucede cuando pone la fecha de 1800. La C de 800 tiene una espiral hacia abajo, de estrógiro, que puede llegar a confundirse con una G o con algo distinto, pero que es una C. La C nos, la podemos sacar, la podemos... entender gracias al contexto. Está hablando de la fecha. Si dice 1000 y si sabemos que el acta anterior es de 1800 y la posterior es de 1800, aquí dice 1800. No hay otra posibilidad. Algo que también sucede en el final de la fecha, 1820 y 28. Ese 8 tiene una C también dibujada gráficamente con una forma que luego vuelve a aparecer en la cuarta línea, donde dice, como bien ha leído Pachi, días festivos, y festivos está con B alta, B larga diríamos aquí, y practicadas,
¿Sí? Bueno, aquí viene nuestra ayuda del contexto y no estamos viendo un acta de bautismo, sino un acta de matrimonio. En las actas de matrimonio teníamos que debía el sacerdote indicar que habían sido corridas las proclamas o las moniciones, que normalmente eran tres y se hacían en tres días festivos. En función de evitar la posible aparición de un sacramento duplicado para alguno de los contrayentes, principalmente el novio, que podía estar casado en otro lugar y en este decía que era soltero, había que obviamente correr primero un expediente administrativo, que era un expediente de información matrimonial o de soltería o de libertad, tiene diferentes nombres dependiendo de la zona, pero además en días festivos, en misas dominicales de días festivos, se debía anunciar que tal persona se casaba con tal. En función de que la información corriera y aquel que supiera algo que el novio se hubiera callado, lo denunciara. Por eso sabemos que en un acta matrimonial debe aparecer la indicación de que se han hecho las proclamas que ya venían establecidas por el Concilio de Trento, como dice obviamente luego, y practicadas las demás previas diligencias. Esas previas diligencias es lo que les comenté de las informaciones matrimoniales, ese expediente administrativo que se corría, que se llevaba adelante con el sacerdote de la parroquia donde iban a contraer matrimonio. Practicadas las demás previas diligencias, aquí tenemos una abreviatura, pensando en lo que dijo más temprano Arturo, ¿no? La abreviatura que, la Q y la E, ¿no? La abreviatura específica de la palabra que previene el, y luego tenemos una nueva abreviatura, santo, S-T-O, ahora, luego, perdón. Por encima de la palabra abreviada STO tenemos una línea. Esa línea que está pegada allí al trazo de caída de la palabra, de la P, de la palabra practicadas, es un signo general de abreviación. Nosotros en la actualidad, en nuestro idioma escrito, hemos mantenido uno de los muchos signos generales de abreviación que se usaban hasta el siglo XVIII, en este caso principios del XIX, que es el punto. Nosotros usamos como signo general de abreviación el punto. Indicamos que una palabra está abreviada con un punto. Pero en estos siglos, en estas épocas y en estos documentos, además del punto, había otros signos, como por ejemplo en este caso, en santo, que es una línea por encima de la palabra. Y me voy a corregir. Nosotros en la actualidad, en nuestro idioma, tenemos otro signo general de abreviación que ha dejado de ser un signo general de abreviación y ha pasado a formar parte de una letra que es la vírgula de la letra año. Ese signo por encima de la ñ, que forma parte de la ñ y que hace que sea una ñ y no una n, se inició, surgió en los textos escritos como la indicación de la abreviatura de la palabra ano. Ano con doble n del latín, significando año. Entonces, ese signo de abreviación pasó a formar parte en nuestro idioma de manera indefectible de la letra y se transformó en una letra. Pero se inició con un signo como un signo general de abreviación.
Bien, del Santo Concilio de Trento. Bueno, acá, si no estamos muy familiarizados con la letra, si no estamos muy familiarizados con la terminología de un acta de matrimonio, la primera letra de Trento podría llegar a ser para nosotros difícil de leer o difícil de descifrar. En este caso, lo que tenemos que hacer, obviamente, es comparar. Comparar con otra letra y así sacar esa primera letra que es una T, que puede confundirse con una F, pero es una T. Bueno, nosotros lo sabemos porque sabemos que el Santo Concilio, el único Santo Concilio nombrado en un acta matrimonial, es el de Trento. No hay otro. Bien. De las que, nuevamente abreviado, de las que no resultó impedimento, aquí lo tenemos abreviado, impedimento, está abreviado, tenemos la última sílaba como superíndice, impedimento alguno. Casé y velé, y acá tenemos dos palabras subrayadas en el original que están en latín. No nos olvidemos de esto que estamos viendo aquí, y le voy a pedir a José que pasemos a la siguiente diapositiva porque es importante que nos detengamos un momento allí. Exacto. Sí, la 5, la número 5. Ahí está, está perfecto allí. Bien, nosotros lo que vamos a encontrar que los sacerdotes que han tenido una muy importante alfabetización gráfica, porque, exacto, una muy importante alfabetización gráfica, muchas veces utilizan formulismos, giros o palabras que o tienen una influencia del latín o están tomados específicamente del latín. En este caso, lo que encontramos es dos palabras que vienen del latín, que son palabras latinas, pero que tienen una particularidad. Y esa particularidad es el final de las mismas con la E caudada. La E caudada, que viene del latín, este nombre, E caudata, que significa literalmente E con cola, yo allí les he puesto en mayúsculas y en minúsculas, fue una forma que se adoptó en el siglo XII en manuscritos, en libros antiguos, en la Edad Media, para abreviar el diptongo AE del idioma de estos libros, del idioma de los antiguos romanos, del latín. Entonces, para escribir infasie ecclesiae, se hacía a la E una especie de pequeña vírgula, de pequeña colita por debajo, y eso indicaba que allí estábamos en presencia de ese diptongo. Bueno, yo he puesto allí dos ejemplos de documentación de aquí de Argentina, antigua, donde la E caudada es bastante compleja, tanto en minúscula como en mayúscula, porque incluso el sacerdote ha vuelto a escribir por encima, remarcado de manera más fuerte, pero como bien ha dicho alguien por allí, infasie ecclesiae, para tenerlo en cuenta, ¿no? En presencia de la iglesia que se celebra canónicamente, que necesitaba ser realizado de manera pública, ¿no? En el frente de la congregación, como alguien ha dicho. O sea, hay testigos que el sacramento se ha llevado adelante, no de manera secreta ni oculta. Volvamos entonces, por favor, a la diapositiva 4, así continuamos leyendo. Bien. No resultó impedimento alguno, casé y velé,
infasie ecclesie. Bueno, aquí la e caudada de facie aparenta no estar, no se ve, pero sí aparece de manera más clara en la palabra ecclesie, donde lo ha hecho más que como una colita que cae por debajo del renglón, lo ha hecho hacia arriba. Pero bueno, son particularidades de cada uno. Bien, luego tenemos una palabra abreviada, por, PR, por palabras de presente, según el orden de, y nuevamente abreviaturas, abreviaturas por siglas, si se quiere, de N, S, M, Y, C, de nuestra Santa Madre Iglesia Católica R Romana. A Juan, aquí ya vienen los datos, la información de los contrayentes, de los novios, a Juan de la Cruz, como no está autorizado, no se preocupe, a Juan de la Cruz, hijo lego, la abreviatura de legítimo, de Francisco, Franco, lo que dice es Franco, la abreviatura de Francisco. Fíjense lo similar de Francisco, la fe de Francisco con la T de Trento, es casi el mismo, la misma grafía. Francisco Flores. Bueno, dicho esto, me corrijo o me permito dudar. Mirando a Trento y mirando a Francisco, es posible que no sea Francisco, pero en el marginal creo que decía Francisco. No, Juan de la Cruz Flores, con milagro. Claro, el nombre no... Este es el nombre del padre. El nombre del padre. Es Francisco. Puede ser Francisco. Tránsito. Puede ser tránsito. Sí. Uh-huh. Sí, sí. Uh-huh. Comparando Trento, es más una T que una F. Seguramente es tránsito. Pero la abreviación se ve como si fuera CO. Sí. Mira, abajo, sí. Abajo dice troncoso y es la misma. Sí. Sí. Muy bien. Troncoso y Timoteo también es la misma. Timoteo Troncoso también es la misma. Tránsito, seguramente. Sí. Entonces la abreviación debería llevar una T también. Seguramente la hizo muy rápido y el travesaño faltó. Exacto, eso. Claro. El travesaño ha faltado, entonces eso nos hace pensar que puede ser Franco, pero es Tranto. Muy bien. Exacto. Excelentes y avesados lectores comparando letras. Tránsito Flores y de Antonia Vázquez. Con, y aquí tenemos nuevamente un nombre abreviado, MA, que es la abreviatura universal, ¿para qué nombre? María. Si ustedes se fijan, sobre la M de María hay algo, hay un rasgo escrito, que es un signo de abreviación. María tiene, en este caso, dos signos de abreviación. Un punto... Sí, pero parece haber uno el mismo en milagro, el mismo. ¿Y la cosa? Sí. Sí, fíjense que es como parte de la letra M. Exacto. María del Milagro. Como capricho artista eso, ¿no? Más o no. Sí, no, yo no diría que es un capricho, sino que lo que pasa es que, a ver, el que sabe escribir va a intentar demostrar su conocimiento escriturario, su alfabetización gráfica, haciendo, no siempre, pero haciendo una letra cuidada, una letra ornamentada, una letra caligráfica.
Entonces, y además tiene que ver mucho en esto, ¿quién enseñó a escribir? Si quien les enseñó a escribir en los primeros años no tenía una letra cuidada, va a aprender una letra descuidada. Pero si por el contrario, quien enseñó a escribir tenía una letra cuidada, ornamentada, caligráfica, con ciertos adornos como estos, lo va a aprender y lo va a incorporar a su forma de escribir. Eso es parte de las razones o de las causas de por qué una persona escribe como escribe. Que haya situaciones de capricho posiblemente también pueda suceder en algunas personas, pero tiene que ver con quién les enseñó en los primeros años a hacer letras y quién le facilitó el conocimiento de la forma gráfica de las letras. En algunos casos, esto es siglo XIX, no se va a dar de una manera tan clara, pero en siglos anteriores, como el siglo XVI, XVII, los que eran profesionales de la escritura, como por ejemplo los notarios, los escribanos, no tanto los sacerdotes, pero principalmente los notarios, sabían, siglo XVI, XVII, conocían dos tipos de letras para escribir. Y eso explica que en muchos casos, no es el caso de estos documentos que estamos estudiando, en protocolos notariales, en testamentos, por ejemplo, encontremos que el tipo de letra no es de manera perfecta el de un modelo, no es una letra procesal exacta, completa y pura, o no es una letra humanística exacta, completa y pura, sino que hay mezclas. Son, en cierta manera, un poco híbridas, porque el que escribe mezcla un tipo de letra con alguna letra o más moderna que conoce o más antigua que conoce. Bueno, vamos a continuar. Estábamos entonces aquí en una planilla de Excel, no, en una imagen. Bien. Hija legítima, hija lega, abreviatura de legítima, de Pedro. Y tenemos allí el apellido que era nuestro problema en el marginal. Cares. Y de Eugenia. Yo he leído Aedo. Aedo. Si alguien tiene otra posibilidad. Ambos solteros, naturales y residentes en esta doctrina. Docta. En esta doctrina. Habiendo confesado y comulgado antes. Fueron sus padrinos, está abreviado, OS allá arriba, padrinos, Narciso Palma y Dionisia Solís. Bien, y aquí tenemos nuevamente una letra que nos asegura que el nombre de la madre del novio es Tránsito, que es la palabra testigos. Y que la abreviatura de padrinos, las letras en superíndice es OS, ¿no? Testigos. Parece una E, pero es una OS. Está abreviado la partícula de tratamiento don, hay una D. Félix Troncoso, como bien han leído con anterioridad, y Timoteo Troncoso. De que doy fe. Domingo Venegas. Bueno, aquí puede observarse que el sacerdote no es quien escribió la partida, porque la letra de la firma es distinta
no muy distinta, pero es bastante distinta de la letra del acta matrimonial. Incluso la forma en que escribe la palabra don y domingo ya nos muestra que la forma en que hace la D es diferente. Son claramente dos personas, dos manos, dos maneras de escribir diferentes. Pasamos a la diapositiva 6. Si les parece, si no hay alguna duda, algún comentario. Bueno, vamos a ir hacia atrás en el tiempo. Estábamos en la década de 1820, vamos a ir 3 años al pasado. Bien, en el marginal, ¿quién se ofrece para leer? Alguien que no haya leído. Somos 24 en este momento. Creo que quedan algunos más para participar. Marcelo, creo que tiene la... No sé si pasó a apretar la... Creo que ha quedado... No sé, sí. Si Marcelo Ojeda quiere leer nuevamente. No, yo leí y se quedó pegado ahí. Sorry. Ah, sí. Ahí. Hola. Leo yo. Bueno, o Luisa. Luisa creo que levanta la mano. Ya. Luisa. Bien, comenzamos, Luisa, por el marginal, debajo del número 25. Sí, del 25 yo leo matrimonio de Santiago Anabalón con Judas Tadea Moraga, españoles. Muy bien. Y luego hay una serie de anotaciones de tipo económico, ¿no? Derechos 8, notario 2-4... 3 de iglesia, 3. Bueno, tengamos en cuenta que varias de las ceremonias tenían algún tipo de estipendio. Seguramente a eso responde esta cuenta que aparece aquí, que creo que está en todas las demás partidas de la imagen que me pasó José, de las que yo he extractado solamente esta. Luisa, ¿puede leer la primera línea del acta? En la iglesia... viceparroquial del señor del Arque, en 3 días del mes de diciembre, hasta ahí, perdón, ¿no? Está muy bien. Sí, como ustedes ven, nosotros acá ya sabemos que es el Arque, entonces leemos sin problemas, sin dudas. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera continuar? ¿Yo? ¿Puedo? Bueno, sí, como no dice él. En 3 días del mes de diciembre de 809 años, con mi permiso, el padre predicador Fray Juan de Dios Reyes del Orden D. Bien. Hay que decir que a veces los matrimonios eran realizados no por el párroco de la parroquia de la jurisdicción, sino que había otros sacerdotes que con la licencia de este párroco realizaban el sacramento. Y en este caso lo que encontramos es precisamente eso, ese caso. El sacerdote que está escribiendo el acta dice, con mi permiso, el padre predicador, que es un cargo dentro de las órdenes mendicantes, padre predicador es el que se encarga de en las fiestas solemnes predicar el sermón, el padre predicador, Fray Juan de Dios Reyes, y acá lo que encontramos es de qué orden religiosa es, del orden de Santo Domingo. Bien, lo ha determinado de forma específica. Casó, no dice case, porque no lo ha hecho él, sino quien tenía su permiso, su licencia. Casó. Y fíjense aquí, en la faz de la iglesia, no lo ha puesto en latín, lo ha puesto traducido. En la faz de la iglesia, lo que era en el otro documento que vimos, in facie ecclesiae, ¿no? En la faz de la iglesia, por palabras de presente a Santiago, natural de esta doctrina, hijo legítimo de Prudencio, y como bien ha leído Luisa, Anabalón,
y de Gregoria a Edo, con, y aquí viene el nombre de la novia, Judas Tadea. En este caso está claro que el nombre de la novia ha sido elegido por sus padres con el santoral en la mano. Ella seguramente ha nacido el día de San Judas Tadeo y ese nombre le coloca, ¿no? Con Judas Tadea, obviamente colocaron en femenino el segundo nombre, Judas Tadea Moraga, hija legítima de Félix, con ese final, no X, Félix Moraga, y de Aurelia, y aquí tenemos un apellido que me van a ayudar. A Quebeque. Aurelia Quebeque. Todos españoles y vecinos de esta doctrina. Dos puntos, testigos, don Manuel José Contreras y don Francisco Orellana. Dos puntos, se examinaron en la doctrina cristiana. Fíjense que aquí cristiana está escrita con una forma antigua o una forma, si se quiere, arcaica, que es con CH. ¿No? Recordemos que el nombre de Cristo viene del latín Christus. Muy bien, Ruby, bienvenida. Christus se escribe con CH, ¿no? Entonces, cristiana, aquí tenemos otro ejemplo de la influencia del latín en la escritura del sacerdote. Se examinaron en la doctrina cristiana, confesaron y comulgaron un día antes los novios de que doy fe. Y tenemos la firma del sacerdote Francisco Tadeo de Sepúlveda. Bien. Un dato freak de este documento. Don Prudencio Anabalón era hermano de un ancestro mío que se llamaba Manuel Anabalón y Cabrera. Y don Francisco Tadeo de Sepúlveda era hijo de don Juan Ricardo de Leyva Sepúlveda, también ancestro mío. Gracias por este documento, no lo tenía. Ese lo vamos a cobrar aparte. No debió decir nada. Sí. No debió hacer el comentario. Luego... Sí, si usted, Arturo, observa las indicaciones al costado, son para usted. Es la tasa, los aranceles que va a tener que pagar ahora. Con los intereses desde 1810 a la fecha. Exacto. Bien, pasemos a la diapositiva 7. Si no hay preguntas, no hay comentarios, bueno, ustedes verán que es muy simple, o si se quiere, muy, muy, muy clara la letra. Bien, acá lo que tenemos es una letra clara, pero con mayor cursividad, ¿no? Hay una inclinación en las líneas que los documentos anteriores que hemos visto no tenían, ya sea porque han utilizado libros en blanco de contabilidad con renglones ya preimpresos, o han tenido la prolijidad de hacer renglones imperceptibles a nuestra vista o imperceptibles en la fotografía, pero que han sido respetados. Pero aquí no. Aquí lo que tenemos es un acta un poco más improlija, si se quiere. Bueno, voy a leer, en mi caso, el marginal. Casamiento, abreviado, casamto, casamiento de Pedro Cuevas con doña, abreviado, de A, María Orellana. DROS es la abreviatura de derechos. Derechos es la abreviatura universal de derechos en la escritura que va desde el Río Grande hasta la Patagonia, en América. Derechos, 13 pesos, 4 reales, ¿no? Nosotros veamos que se indican pesos y luego hay otro número y una R, es el submúltiplo de los pesos,
en América se utilizaba los pesos de a 8 reales. Cada 8 reales era un peso. ¿Sí? Bien. 13 pesos, 4 reales, y luego hay una abreviatura que dice IGLA, que es la abreviatura de Iglesia. Bien. Y nuevamente esa abreviatura aparece en la primera letra, perdón, en la primera línea del documento, en la IGLA, en la Iglesia, vice parroquial, abreviada, como hemos leído en algún documento anterior, del Santo S-T-O, Cristo, nuevamente tenemos Cristo con CH, en la Iglesia viceparroquial del Santo Cristo del Larque, el nombre del lugar está abreviado, o sea, el idido, la letra U, a primero día del mes de, y tenemos el mes abreviado, DBRE, con un signo general de abreviación. ¿Cuál es el mes? Diciembre. Diciembre, exacto. Diciembre de 1803. Años. Habiendo precedido, fíjense que precedido se ha escrito con S, precedo, ¿no? Está abreviado, precedido. Todas las diligencias que, abreviado, el, nuevamente tenemos la palabra derecho, abreviado, DRO, previen, que el derecho previene, y tenemos luego el verbo específico que indica la acción documental, que en realidad la acción documental es una acción física, jurídica, que queda registrada aquí, que es el sacramento del matrimonio, ¿no? Casé. Casé. Y velé. Fíjense que en la palabra velé, la primera letra es muy similar a la primera letra de viceparroquial, ¿no? O sea, no, es una V, ¿no? Casé, coma, hay una coma allí casi imperceptible. Casé y vele, infacie ecclesie. A, nosotros aquí estamos observando que esta A tiene acento, ¿no? A, está acentuado, está con tilde. A Pedro Cuevas. De esta doctrina, hijo lego, hijo legítimo, de Juan Cuevas y de Juana María. Juana María. Sí. Exacto. Juana María Morales. Bien, ¿qué más? ¿Qué dice luego? Con doña, ahí se nota el cambio de social. Bueno, sí, yo pensé lo mismo. Los demás, claro, los demás no están endonados, pero ella sí. Con doña María Orellana. Esta doctrina. De esta doctrina. Legítima. La indicación de la condición de la novia, legítima, de don Damaso Orellana y de doña Rosa, exacto, Garrido, coma. Testigos. Siendo testigos, don Manuel Orellana. Son de la familia de la novia y. Sí. Y Venancio Cuevas, de parte del novio, seguramente sin el endonamiento. Y quedó
de que doy fe. Pedro José Pantoja. ¿Pantoja? Pantoja. Hay una observación que me he encontrado sí. con, sobre todo en documentos de, indexados por los mormones, que habitualmente me encuentro con que el mes que dice, tal cual acá, es diciembre, pero lo indexan como octubre, porque confunden, a veces la D es muy redonda, muy parecida a una O, y octubre también lo abrevian como O-B-R-E, entonces suele confundirse. Sí, yo pienso que... pienso que hay una problemática que tiene que ver con la... ¿cómo decirlo de manera suave? Si estamos haciendo una carrera de indexación y lo hacemos rápido, nos equivocamos, ¿no? Es lo mismo que hacer un índice de documentos en un archivo. Si yo tengo 1000 folios para indizar y lo hago rápido, me voy a equivocar. Entonces, en principio, lo que hace falta es tener tranquilidad y hacerlo lentamente para no incurrir en estos errores. Además, también hay una situación que es que desconozco bien en este momento cómo será que la Sociedad Genealógica de Utah lleva adelante la cuestión, pero es posible que algunos índices estén realizados por personas que no hablan español. Entonces, pueden leer tal vez muy bien, pero su lengua materna no es el español. Entonces, al no ser el español, hay cosas que se van a perder y que no van a poder leerlas bien. Es lo que me pasa a mí con estos documentos con apellidos aborígenes. Me equivoco, no los leo y creo leer algo que no es. Es el mismo caso. Por eso, bueno, todo índice debe ser corregido, observado, vuelto a leer y comparando con los documentos, porque además, como toda obra humana, puede tener errores. Pero sí, hay que comparar. Aparte, si el mes anterior a la partida es noviembre y el anterior es octubre, la partida tiene que ser necesariamente diciembre, ¿no? Pero bueno, falta un ojo paleográfico más relajado en el sentido de observar con un poquito más de detalle. Podemos decir que estaban apurados por indexar muchas partidas, muchos documentos, y bueno, se equivocaron. Muy bien, pasemos al siguiente, si les parece, si no hay alguna pregunta sobre este documento. Bueno, un documento más moderno, más cercano en el tiempo, pero con mayores dificultades, porque la cursividad es muy importante. Y bueno, los números son muy claros. Vamos a ver el acta 171. ¿Quién se ofrece? La primera palabra es muy simple. La segunda trae dificultades. Que es un nombre aborigen, si no me equivoco. Un lugar. Claro, un lugar. Un topónimo. Sí. La primera línea. Dice, en Yufkentúe, a 10 y 9 de diciembre de 1910. Claro, es más cercano que los documentos anteriores, pero una letra más rápida, el sacerdote, el fraile, ha escrito con mayor descuido, si se quiere. Bien, luego de la fecha, casé a Juan
Payaqueo. 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 Con Francisca hay una abreviatura. Tendríamos que dilucidar esa abreviatura, qué letra es. Y luego tenemos otro apellido. Huechiqueo. Sí. Es una H sin dudas. La primera. Coma, utiliza muchas comas. Siendo testigos. José del C, sí. Palma. Y Juan, y no sé. Juan María. Algo más. Puede ser Juan María, sí. Una M-A. Payal. Oye, lo que, la, donde dice Juan, hay una M y una G, ¿no será Miguel? Por lo general... Creo que parece una G mayúscula, por tanto... Sí, ¿no? Sí, pero por lo general la abreviatura toma la primera y la última letra y contrae las intermedias. Es que puede ser puros nombres de santos ahí, por Juan, Miguel, Gabriel. Es posible. Lo que pasa es que acá, salvo algún contexto que estamos perdiendo, que podríamos encontrar en otra acta, pero es más que seguro que sean dos letras, dos abajo nombres abreviados. Abajo está el mismo testigo, Juan M. Juan M.G. Y abajo el mismo, Juan M.G. Bien. Pero leamos el nombre del fraile. Ildefonso. Ildefonso, exacto. Ildefonso San Martín. Exacto. Fray Ildefonso San Martín. Nombre, sí. Es clásico ese nombre de la época. Como antiguo. Sí, es posible que... Es posible y sea más que seguro que el nombre del fraile, el nombre de pila del fraile, no sea Ildefonso, sino que sea un nombre que tomó al momento de profesar y sea el nombre de un santo de la orden. Es casi con seguridad por la época, era costumbre que se cambiaran el nombre. Al momento de profesar, tomaran otro nombre. Tomaron un nombre de los santos de la congregación o de la orden en la que ingresaban. Bueno, leamos el acta siguiente, la 172. Pilar Cisterna sí. Tiene la manito bien, arriba. Bien. Pilar. Sí. Tal vez quiere comentar algo. Hola, buenas noches, Javier. Sí. Buenas noches. Mira, Javier, les voy a explicar un poco más o menos el lío que hay con este Juan M.G. Como tengo acceso a todos los libros, entonces lo que estoy haciendo en esta revisión final es hacer la comparación, y este Juan M.G. en algunos registros aparece como Juan, en otros aparece como Manuel, pero siempre conservando la G. Mira. Así que se uniformó criterio para ponerlo como Juan Manuel G. Dentro del contexto indígena, la asignación de nombres y apellidos fue exclusivamente por parte del párroco, porque no había una diferenciación entre nombres y apellidos. Ese G puede ser el nombre con el que era conocido como dentro de su contexto territorial. Aún no aparece, pero se dejó como criterio, se dejó esa G, pero se conservó el Juan Manuel inicial. Bien. Sí, lo que no quita que en otro documento aparezca el nombre que nos falta, ¿no? Exactamente, están apareciendo nombres, tanto los nombres cristianos como los nombres indígenas originales. Claro. Eso a modo de curiosidad de estos registros que están viendo. Muy bien, exacto. Muy interesante, sí. Obviamente que muchas veces en algunos documentos no aparecen todos los nombres o todos los apellidos y en otros documentos sí. Bueno, eso es parte del contexto que hay que conocer.
tal vez más para una investigación de tipo histórico, de tipo genealógica, pero bien, leamos el acta 172. Por favor, léanme el lugar de nuevo. Yufkentue. Yufkentue. A 19 de diciembre de 1910. Casé a Juan, estas actas ustedes verán que son más simples que las anteriores. Casé a Juan Mario con Juanita. No, Juanita. Con Jacinta. 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 Huayquio. ¿Puede ser? Huayquio. 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 Es Huayquio. Huayquio. Siendo testigos, Juan M.G., Payal y Antonia Sotomayor. Doy fe. Veamos la última. Veamos la última. En Yufkentue, a 19 de diciembre de... Antonio, ¿cuánto? Beñaldo. 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 Beñaldo, sí, yo Beñaldo. Lo he visto en, con B larga, B corta, igual. Bien. De todas formas es bastante clara la manera en que escribe Beñaldo. ¿Con quién? Delfina Salazar. Delfina Salazar. Exacto. José del sí, Delfina Salazar. José del C, del Carmen, posiblemente Palma, y Juan M.G. Payal. Doy fe. Fray Ildefonso San Martín. Bueno, espero que si alguien tiene alguna duda, algún comentario, algún documento que quiera compartir para que lo leamos entre todos, estoy a disposición. En la inscripción 171 que estaba ahí, la sacaron así que nos cansé ver el apellido, pero digo, no, huachiqueo o algo así, ellos eran, vivían a los pies de un cerro ahí, toda esa familia, eran, siempre vivieron ahí, y eran todos pelados. Yo conocí a toda esa familia porque fui algunos veranos ahí donde ellos a las cosechas de trigo. Y ellos eran todos pelados, mujeres y hombres. No tenían, eran todos calvos. Ninguno tenía pelito en la cabeza. Y aunque se mezclaban, o sea, se casaban con algunos vecinos cercanos, los niños igual salían todos calvos. Y todos salían calvos, y siempre fueron calvos. Y era algo muy curioso, pero era de ellos, ¿no? Pero la zona era una zona alejada, difícil de llegar. No era. Bueno, en sus tiempos tenía que haber sido difícil de llegar, pero después ya no era difícil. De hecho, el colegio estaba al lado, ellos vivían como a 200 metros del colegio. Y no. De a poco, bueno, todas las familias que estaban ahí, como al sur del colegio, eran los huachiqueos. Y eran todos pelados. Eran todos claro, pelados. Eso. De estatura, y eran bastante altos, no tenían mucha pinta de muchas características como de mapuche, porque eran de piel media rosada, clara, de ojos verdes, y eran todos calvos. Y de hecho yo conocí como a tres generaciones o cuatro tal vez, porque fui mucho tiempo a ese sector, y además que alcancé a conocer a los más viejitos antes de que fallecieran, y eran todos iguales, todos pelados. Bueno, seguramente había un gen recesivo que ¿sí? estaba muy presente. Sí. Aquí es parte de la bibliografía antropológica el caso de una población en la montaña muy alejada, muy
alejada de la civilización, del contacto con más personas, donde en este lugar, Laguna Blanca, había una enorme proporción de habitantes que eran todos albinos. Y tenía que ver con ese gen recesivo que surgía por la endogamia. Así que seguramente aquí se daba de una forma similar, por lo menos en esa familia. O habría alguna otra mutación que llevaba a eso. Qué probable. Muy, muy interesante. No sé si Victoria levanta la mano. Sí, yo no voy a pedir que lean nada, porque quiero mostrarte unos documentos, sí, que para mí son, me los mandaron, pues supone que están asociados a mi familia, pero son ya, no sé qué tipo de letra es, ni nada. A ver, entonces, sí, claro. Los quiero compartir. Sí. A ver. ¿Se ve? Clarito. Claro. No, esto, no, pero igual es una letra. Es muy antigua. Sí. Claro. Sí, don Carlos, por la gracia, por la divina clemencia, emperador, semper Augusto. Claro. Si puedes volver a la imagen 3. ¿Cuál? Allí. Si puedes agrandarlo un poquito. Esto debe ser siglo XV o principios del XVI. Claro, acá lo que tenemos en la carátula es aparentemente como un expediente judicial presentada en Valladolid, en Valladolid, la abreviatura de Valladolid, ante los señores alcaldes de los Hijosdalgo y en audiencia pública a 7 días del mes de abril de 1550, siglo XVI, por Juan del Valle. El título. Sí. Gaspar de Balcázar, en nombre. Bueno, habría que agrandarlo un poquito más. Pero el documento que sigue, sí. Estando presente el licenciado hay un apellido fiscal de su majestad, es una abreviatura con un signo especial de abreviación, esa cruz por encima de majestad, y los dichos señores que lo vieron, y los dichos señores lo que vieron por presentado. Hay una firma y vayamos a la imagen siguiente. Este documento es importante porque quien lo redactó ha hecho al inicio, como ustedes ven aquí, una letra inicial muy adornada para indicar que el documento es de una solemnidad importante. Es de una solemnidad importante porque está intitulado por el emperador Carlos V. ¿No? Don Carlos, por la divina clemencia, emperador Semper Augusto, rey de Alemania, doña Juana, su madre, y el mismo Don Carlos, por la misma gracia, reyes de Castilla, de León, de Aragón. O sea, esto es una real provisión. Las reales provisiones siempre comienzan de la misma forma, con la intitulación de el tratamiento, don, el nombre del rey. En este caso es un momento especial porque son reyes de Castilla, Carlos y su madre, doña Juana, y luego la expresión de los territorios, ¿no?
de Castilla de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdania, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algeciras, de Gibraltar, de las Indias, islas y tierra firme del mar Océano, condes de Barcelona, señores de Vizcaya y de Molina, duques de Atenas, y de Neopatria, condes de Rosellón, y de Cerdania, marqueses de Oristán y de Gociano, archiduques de Austria, duques de Borgoña y de Brabante, condes de Flandes y de Tirol, etc. Todos los títulos del... ¿Sí? Al nuestro... Justicia Mayor... y a los de nuestro consejo, presidentes y oidores de las oidores de las, hay algo abreviado allí, alcaldes de las, sí. Sí, no, no lo muevas, por favor, no lo muevas todavía. Se pierde la luz. De las nuestras audiencias, alcaldes, alguaciles, de la nuestra casa y corte, chancillerías, y al nuestro gobernador y alcaldes mayores de nuestro reino de Galicia, y a todos los consejos, corregidores, asistentes, gobernadores y jueces, y alcaldes, y alcaldes, me perdí, y alcaldes, merinos, alguaciles, y alguaciles, y otros jueces, y justicias, cualesquier, de la feligresía, de Goeris. Pues es Santiago de Goeris. En el dicho, nuestro reino de Galicia, como de todas las otras ciudades, villas y lugares de los. Claro, fíjense que, si no me equivoco, es un pergamino, no es papel. Si ustedes se fijan la diferencia de color, me parece que es un pergamino donde está hecho esto. Ahí sale el timbre pergamino. Ahí dice pergamino. Sí. Sector pergaminos. Ahí está, sección pergaminos. 27.2. Claro, fíjense lo que les decía hace un rato de la solemnidad de los documentos. Estos documentos, por quien lo intitulaba, de quien emanaba, que era el rey y la reina, perdón, los reyes de Castilla, no podían ser registrados en cualquier tipo de materia escritoria, sino que tenía que ser una de importancia y que pudiera conservarse, ¿no? Entonces, por eso el pergamino. Bien, de los dichos nuestros reinos, señoríos, y a cada uno cualquiera o cualesquier que cogen, recaudan y empadronan, van... o vieren de coger y de recaudar y empadronar en renta o quizás sí, algo así, sí. En otra cualquier manera ahora y de aquí adelante a nuestras monedas, pedidos, servicios, los otros pechos son impuestos, pechos y derechos y tributos, cualesquier reales y concejales que los buenos hombres, pecheros, los pecheros son lo contrario de los nobles no pagan pechos, no pagan impuestos, de la dicha feligresía de Santiago de Goeris y de todas las otras ciudades y villas. Muy bien. Y lugares. Lugares de los dichos nuestros reinos. Fíjense cómo hace la R mayúscula, ¿no? De reinos.
y señoríos entre sí echaren y repartieren y derramaren en cualquier manera. Mana con ese punto es la abreviatura de manera. En cualquier manera, ansí para nuestro servicio como para sus menesteres, y a todos y a cada uno, y cualquier o cualquier de vos o de ellos envíos, lugares y jurisdicción, y aquí en esta nuestra carta ejecutoria, es una ejecutoria. Nuestra carta ejecutoria, con X, executoria, fuere mostrada o el traslado del ya, signado, o sea, firmado, de escribano público, sacado en pública forma, con autoridad de juez o alcalde, en manera que haga fe, salud y gracia. Sepades que pleito pasó, se trató en nuestra corte chancillería. No, esto es un expediente. Me da la impresión que es un expediente para Javier, dice Gloria. Bueno, el documento es súper largo, pero, sí, pero en realidad yo quería como mostrar la letra, y porque me parecía interesante, muy antiguo, pero tengo otro, pero no lo pongan a leer, si en el fondo es para un poco mirar el... Sí, el, porque acá, es muy largo. Seguro, pero fíjense, hay una diferencia entre la letra que aparece en la imagen 3 y esta, porque... la imagen 3 es como la carátula de un expediente que no es algo tan solemne, pero el documento que está en pergamino sí es muy solemne, porque lo que está indicando es una carta de ejecutoria. O sea, se ha extendido para alguien una carta que indica que tiene una cierta hidalguía. Me parece que luego va a hablar de que no va a pagar pechos, ¿no? No va a pagar impuestos. Sí, esto lo que nosotros estamos viendo aquí es una letra muy, muy anterior. En realidad tenemos varias, porque las letras que ustedes han visto en rojo, esa A y la D de Don Carlos, son, exacto, tienen una influencia muy anterior, toman el modelo de la letra uncial. La letra uncial era una letra de la Edad Media del siglo IX. Pero la otra, con la que está escrito el documento en negro, es una letra gótica muy caligráfica. Bueno, es muy interesante este documento. Hay que leerlo completo. Y esta es la otra, pero aquí esta caligrafía ya fue superó. Parece árabe. Muy simple leer. Hay algunos abreviaturas que son complejas. Esta sí es una. Esta es una letra que da unos dolores de cabeza. Este es procesal. Doña Juana. Claro. Lo que tenemos es seguramente otra real provisión, intitulada por, en este caso, la reina. Igual tiene un título acá. Sí, sí, son ejecutorias. Sí, Doña Juana. Y Don Carlos. Ay, no, ni un juez. No.
No, por lo general las reales provisiones estaban intituladas primero con primero Carlos y luego la madre. Doña Juana. ¿Sale la fecha arriba? Septiembre, sí, del... mes de septiembre del, del... quinto, pero no sé. Y 500. Sí, nos fuimos muy atrás. Años, sí. Años al sí, final. Sí, al final ya. Dice años, sí, sí. Sí, pero hay que determinar. Que... Sí, aquí yo no... No, está difícil. Yo no garantizo nada en lecturas. Doña Juana, sí. La segunda línea dice, es jueces. Sí. Pero... No. Pero aquí hace falta un especialista. Es como una fórmula química. Sí, es claro, muy... lo que pasa es que es letra procesal. La letra procesal tiene estas características. Hay aquí, ¿aquí llamas entidad... letra procesal? O, Sí. En España, durante la Edad Media, se utilizó la letra gótica. Una letra gótica que fue evolucionando, que fue deformándose a letra gótica libraria y letra gótica documental. La letra gótica libraria era la que se usaba en los libros, manuscritos, por supuesto, y la documental era esta, la que se usaba en los expedientes judiciales. La letra gótica evolucionada al siglo XV, siglo XVI, da este tipo, el anterior, la letra procesal. Como se utilizaba en los procesos judiciales, ese tipo de letra fue llamada procesal. Y esa letra procesal tiene todavía influencias en, por ejemplo, en alguna de las partidas que vimos de principios del siglo XIX, la manera en que hace la letra T es una letra procesal. Todavía es un resabio, a pesar del tiempo que pasó, de los siglos que han pasado, todavía esa letra D es una letra procesal. Pero lo que tenemos es esto, ¿no? Hay muchas abreviaturas, hay una enorme cantidad de signos que no tienen una razón fonética de existir. Ustedes observarán que hay palabras que están como envueltas en una, en unos espirales. Bueno, no todos, algunos, no, gracias a vos, por favor. Algunos de esos signos no tienen una explicación fonética, son, dicen los paleógrafos, son rasgueos sin sonido. Si ustedes se fijan, por ejemplo, allí en el margen interior de la primera hoja, verán que hay como unas líneas que se extienden hacia el margen. Bueno, esas líneas son como el final de alguna letra, de alguna palabra, pero en general no tienen un sentido fonético. Bueno, la letra procesal tiene estas dificultades. Yo no sé si ustedes alguna vez han oído o han escuchado algún comentario sobre el Quijote de la Mancha. El Quijote de la Mancha le pide a Sancho Panza que le escriba una carta a su amada Dulcinea del Toboso. Entonces el Quijote le dice a Sancho que busque un cura para que escriba la carta y no un notario, porque usará una letra procesal que no entenderá Satanás. ¿No? Ya en el siglo XVI no entendían la letra procesal, que era esta. ¿No? Nunca voy a saber qué dice entonces. No, esto hay que buscar. O sea, yo no puedo asegurar nada aquí. Sí. Porque acá hace falta un diccionario de abreviaturas. Y alguien que conozca de abreviaturas
por ejemplo, utilizadas en los procesos de ejecutorias de la Real Chancillería de Valladolid. Que, claro, exacto, hace falta un especialista que se haya dedicado a leer este tipo de documentos. Si bien aquí en Argentina y en Córdoba, que es mi ciudad, hay documentos en procesal, no son una procesal de este tipo. Porque esta procesal es una procesal que tiene una influencia de un tipo de letra anterior que es la cortesana. Pero es fascinante poder leer y poder entender. Poder entenderlo. Y encontrar la información que uno busca. Bueno, gracias a usted, Verónica. Gracias. Bueno, yo intenté que fuera algo práctico para facilitarles la lectura de los documentos y sin una introducción teórica, ¿no? Que eso puede encontrarse en otros, en textos, en internet, en YouTube, en la charla anterior, que además fue introductoria. Pero bueno, espero que haya sido útil para todos, o por lo menos que hayamos podido practicar un poco de lectura con algunos elementos ahí que faciliten la metodología de la lectura. Gracias a usted, Gloria. Bueno, Javier, por mi parte fue muy didáctico, muy entretenido además, y también capté algunos detallitos que de repente a uno se le pasan, y por ejemplo este tema del tránsito Francisco fue un tema que me hizo, me dio vueltas, porque yo dije, ¿cuántas veces uno lo ve como Francisco? Y porque está acostumbrado al Franco, ¿cierto? Y en realidad fue un detalle súper importante, me quedó dando vueltas ahí, porque claro, uno se fija en otros detalles, y cuántas veces tal vez hemos cometido el error de colocar Francisco y no tránsito, porque uno es lo primero que asocia en realidad. Exacto. Así que, y yo creo que pasa lo mismo con muchas veces con la abreviación de Juan, Julián, que también algunas veces es muy similar, incluso justo, también algunas veces es como bastante similar. Depende justamente de la mano de quien escribe. Sí, en el caso, si me disculpas, en el caso de la abreviatura de Juan, va a depender también del uso del nombre, ¿no? El nombre Julián en el siglo XVI, XVII, XVIII no se usa, no se utiliza. Entonces la abreviatura es Juan. Avanzado el siglo XIX, va a depender el uso de los nombres en cada región. Por ejemplo, aquí en mi ciudad, en Córdoba, en el siglo XIX, el nombre Julián no existe, nadie lo usa. Es algo típico del siglo XX. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta eso, el uso de los nombres en determinadas épocas y regiones. Pero bueno, el conocimiento se va construyendo y uno va sabiendo, va conociendo qué nombres se usan y cuáles no, leyendo este tipo de documentos. Pero en ese caso, como bien dice José, en el caso de Juan, la abreviatura puede confundirse por Julián o Julio, pero también Para épocas más lejanas a nuestro presente, Julio no es un nombre que aparezca, sí. Por lo menos hablo de mi experiencia en estos territorios y en esos siglos. Por eso hay que tener cuidado y hay que observar otros documentos anteriores, previos, posteriores, encontrar un contexto para dilucidar y descifrar eso. Exactamente. Bueno, yo creo que para no quitarte más tiempo, igual Javier, has tenido un día bastante largo por lo que comentaste. Nosotros como equipo, como grupo también, te damos muchas gracias, porque creo que todos hoy día aprendimos bastante. A la par creo que tú también aprendiste un poco sobre el tema mapuche, porque realmente para muchos de los que participan en este proyecto de indexación que nosotros llevamos a cabo,
también el tema de leer estos registros donde salían nombres, apellidos y lugares que pertenecen al dialecto mapuche, ha sido bastante complicado. Para algunos no tanto, que estamos un poco más relacionados al tema porque vivimos acá, pero sí, para la mayoría fue bastante y ha sido un trabajo, bueno, un trabajo también bonito de todo el equipo que está indexando esta información, porque también se ha aprendido a trabajar en equipo, a solucionar todas estas dificultades, y también nos ha hecho averiguar sobre los lugares, y que yo creo que es un tema que está también muy asociado a lo que es el estudio de la genealogía, aprender y estudiar sobre geografía, ¿cierto? Porque también hay muchos lugares que bueno, en el caso del tema mapuche, hoy aparecen todavía esos lugares dentro de los planos o mapas, porque existen todavía. Pero claro, para el que no es de acá, no los conoce y le parece raro. Así que yo no sé si alguien tiene algo más que comentar, que hacer alguna consulta. Por mi parte, muy agradecido de Javier. En el caso, una sugerencia, en el caso de los lugares, sería interesante saber, averiguar si hay algún tipo de diccionario geográfico o alguna enciclopedia que recopile información sobre lugares. Muchas veces, yo tengo el caso puntual de unos antepasados, de una antepasada, de una quinta abuela, que no es de mi provincia, es de la provincia de Catamarca, pero del interior de esa provincia, de un poblado, de un pueblo, de un caserío alejado de la capital de la provincia, que aparentemente la partida de nacimiento de su hijo, mi bisabuelo, es una tatarabuela, del hijo, mi bisabuelo, era Las Puertas. Pero Las Puertas hoy en internet no existe, no aparece en ningún lado. Pero en un diccionario geográfico de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, encontré el poblado, ubicado en la zona cercana, y entiendo yo que es el dato que me faltaba. Por eso por ahí también hay que hacer alguna búsqueda bibliográfica, es posible que haya algún tipo de recopilación, ya sea lingüística o un diccionario geográfico que hable de la zona, que ponga los nombres de las unidades más pequeñas dentro de la región. Exactamente. Bueno, tengo que agradecerles la paciencia y el tiempo también. Lo mismo para ti, Javier, por tu tiempo, tu paciencia y darte este espacio, ¿cierto?, para enseñarnos un poco y compartir tus conocimientos y tu sabiduría y tu experiencia también. Así que, bueno, sin más, buenas noches a todos, que descansen, y gracias, Javier, gracias al equipo de coordinación por esto, y bueno, ya nos veremos de nuevo. Que estén bien. Muchas gracias.